Seguimos con más información. Representantes del magisterio rechazaron la aprobación de la reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales, la cual asegura es un duro golpe al sector trabajador y a su economía. El secretario de base magisterial, Espaz Cetino, lanzó una dura crítica a las fracciones legislativas que aprobaron la reforma, incluyendo a tres de las cuales anteriormente habían mostrado un rechazo a esta. Del partido FMLN, GANA, PCN y PDC, el día jueves de la noche a la mañana, en un acto de dispensa de trámite, sin mayor trámite, valga la redundancia, vengan a ponernos la guillotina. Dijeron que es repudiable que el gobierno esté buscando honrar sus obligaciones crediticias con los fondos de sus pensiones. En buena lid, como yo acabo de explicar, prestarle dinero al gobierno en este momento es como prestarle dinero a un bolo, dije yo. Que lo más seguro es que nunca te va a pagar. Incluso señalan que esto no es más que una inconstitucionalidad, por lo que aseguran tomarán medidas. Lo cierto es que los trabajadores, hoy por hoy, vamos a recurrir a ese chapulín colorado que se llama Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Aseguraron que no darán un paso atrás y se mantendrán luchando hasta revertir esta medida. Para Teleprensa, Canal 33, Alonso Castillo.